Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Comisiones Obreras le ha ganado dos juicios a la entidad Liberbank en la Audiencia Nacional. Pilar nos cuenta en qué consisten estas sentencias. Por otro lado, Laura nos habla de la campaña Change Zara, del Comité de Empresa del Deutsche Bank y de la sentencia de la Audiencia de Palma que exonera a la Secretaria General de Comisiones Obreras en las Islas Baleares de un delito contra los derechos de los trabajadores. Además, os hablamos del sector turístico. ¡Empezamos! Snow-covered streams, cancellations on my radio, cancellations on my radio. Sí, con fecha 29 de octubre se ha dictado una sentencia por parte de la Audiencia Nacional en la que se establece que existe una vulneración del derecho de huelga por parte de Liberbank. El año pasado, con motivo de la apertura del periodo de consultas por el ERTE que la empresa quería implantar, los sindicatos hacen una convocatoria de 3 días de huelga. Pues bien, durante las 3 jornadas de huelga, la empresa sustituye a algunos trabajadores en los puestos de trabajo que los huelguistas no estaban ocupando. Se hace a través de 2 sistemas. Por un lado, trae a trabajadores de otros centros para ocupar esos puestos de trabajo, o bien trabajadores con superior categoría, como por ejemplo los directores de las oficinas, se encargan de hacer los trabajos de los compañeros que estaban ejerciendo su derecho de huelga. Esto es lo que se denomina esquirolaje interno. Pues bien, una vez que se pudo demostrar que estos hechos habían acontecido, ya que teníamos denuncias en Inspección de Trabajo con sus diferentes resoluciones, la audiencia ha condenado a la empresa a que cese en esta conducta y ha condenado a una indemnización de 2.500 euros. Nosotros pensamos que el importe de la indemnización no es suficiente, dado la gravedad de los hechos que se estaban enjuiciando, pero lo que hace la audiencia es atemperar el seguimiento que tuvo la huelga, que fue cercano al 40%, con el número de casos que pudimos probar en el que se habían producido estas sustituciones. Y por ello estiman que 2.500 euros resarcen de alguna manera el daño moral que hayan podido hacer a los sindicatos convocantes, pero no es una cuantía importante a nuestro juicio. En una sentencia anterior, dictada con fecha 10 de octubre también de este año 2014, la Audiencia Nacional condena a Liberbank a una indemnización de 6.000 euros también por una vulneración de un derecho fundamental, en este caso el derecho a la libertad sindical. En este proceso se enjuiciaba los límites, las censuras que hace Liberbank a los comunicados que envía a Comisiones Obreras. En la empresa existe un sistema, una intranet, donde los sindicatos cuelgan los comunicados para que los trabajadores tengan acceso a ellos. Pero este proceso se hace a través de un departamento de la empresa, no se pueden colgar los comunicados directamente por las secciones sindicales. El problema surge cuando se envía un correo electrónico con que contiene un comunicado para que sea subido a la intranet y la empresa decide que no es veraz, que contiene datos erróneos o que no es lícito y decide no subirlo. Esta sentencia es importante porque además proviene de casos anteriores. Ya hubo un procedimiento judicial en el año 2012 por este mismo motivo, el que se llegó a un acuerdo por el que Liberbank se comprometía a no censurar los comunicados de los sindicatos y a colgarlos en la intranet sin pasar ese filtro de veracidad o licitud que ellos entendían. En el año 2013 tuvimos que solicitar una ejecución de ese acuerdo porque la empresa Liberbank seguía sin colgar aquellos comunicados que les parecían que tenía un contenido no apropiado. Por último, en esta sentencia se reconoce que ha habido una vulneración continuada del derecho a la libertad sindical que supone la comunicación con todos los trabajadores de la empresa.
La empresa Inditex suscribió un acuerdo marco internacional con el sindicato UniGlobal Union para fijar las condiciones laborales de sus plantillas en todo el mundo, pero el sindicato internacional denuncia que la empresa ha incumplido este acuerdo en Estados Unidos. A través de la campaña Change Zara, el sindicato denuncia prácticas abusivas, racistas y antisindicales con los y las trabajadoras. Por ejemplo, no firman contratos de más de 25 horas para no tener que pagar el seguro médico. Ernesto Soriano, secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras en Deutsche Bank, ha sido elegido presidente del Comité de Empresa Europeo en la entidad. El comité está formado por 28 delegados y delegadas provenientes de 14 países que eligieron al representante de Comisiones Obreras con el 93% de los votos. Tatiana Vicens, secretaria general de Comisiones Obreras en las Islas Baleares, ha sido absuelta por un delito contra los derechos de los trabajadores. No obstante, el juzgado número 6 de Palma la condena a pagar una multa de 4.000 euros por un delito de coacciones y otro de daños. Para Tatiana, esta sentencia es injusta porque la condena por algo que no hizo, en este caso, romper la luna de un autobús durante la huelga del 29 de marzo de 2012. El 22 de octubre, el Ministerio de Industria informaba de que se había alcanzado una cifra récord de turistas en España en el año 2014. Durante los 9 primeros meses del año, nuestro país recibía a 59,4 millones de turistas extranjeros, cifras que se han reflejado en un aumento del empleo en el sector turístico. Pero para Comisiones Obreras, el empleo que se está creando es precario y de poca calidad. Lo cierto es que más de la mitad de ese empleo es a tiempo parcial, el 95% del empleo es contratos temporales y, por otro lado, hay una pérdida de contratos de empleo a tiempo completo indefinido de 8 horas. Si sumamos todo lo que es la jornada en cómputo anual, podríamos decir que lo que hay es un maquillaje de las estadísticas, porque se pierde empleo con derecho, empleo a 8 horas a tiempo completo, y el empleo que se ha generado es un empleo precario en muchos casos. Es un tipo marcial fraudulento porque luego dan de alta 2 horas o 3 horas en seguridad social, máximo 4 horas, y luego en la práctica trabajan 8 o 10 horas. También hay un aumento de lo que es en los becarios, que en muchos casos hay que sustituir a trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial o a tiempo completo. También hay también un aumento de lo que es los contratos de autónomos, donde es falso autónomo, porque en muchos casos lo obliga a ese trabajador a dar de alta como autónomo para que se pague la propia seguridad social. Para el sindicato, el sector turístico en España se está beneficiando de la inestabilidad política y social de países como Egipto, Túnez o Siria y debería marcarse como objetivo prioritario la fidelización de estos turistas. Y esto solo será posible si se ofrece un servicio de calidad. Desgraciadamente, los empresarios están cometiendo el error que hemos cometido históricamente. Cuando hay bonanza, nos olvidamos de la calidad del servicio. Cuando llega la crisis, damos la importancia que tiene el sector turístico, que hay que defender el turístico, que hay que hacer más promociones. Ahora que tenemos esta bonanza, aprovechémosla. Y para eso hay que cambiar la visión cortoplacista por un medio y un largo plazo. Y para eso es fundamental un empleo de calidad y la formación. Hoy podemos, España tiene un plantel de profesionales de muchos jóvenes, casi de la universidad, unos estudios turísticos formidables, que hay cientos de escuelas de formación de hostelería en este país, donde los jóvenes salen muy formados, y luego en muchos casos, cuando llegan, salen de las escuelas y de la universidad, se encuentran un trabajo precario, un empleo duro, hay que trabajar fines de semana, dura 24 horas, no se puede conciliar la vida profesional y laboral, y esto lo que hace es que el sector turístico puede ser un trabajo de paso. El día que esos jóvenes encuentren un empleo de mayor calidad en otros sectores, se irán. Y eso sería muy grave, porque el objetivo debe ser que los mejores talentos, los trabajadores que estén formados, que esos recursos humanos que tanto esfuerzo se hace, en muchos casos con dinero público, luego se queden trabajando en el sector turístico. De lo contrario, a un medio plazo, puede haber una falta de profesionales cualificados. Y eso puede ser un lastre para la industria turística. ¿Puede un trabajador o una trabajadora insatisfecha dar un servicio de calidad? ¿Puede sostenerse un sector tan estratégico como el turístico mediante el empleo precario y la economía sumergida? ¿Qué es lo que tienen que decir las administraciones al respecto? Es verdad que las instituciones hablan mucho del sector turístico, se llena la boca, habla de calidad,
Pero luego en la práctica se olvida. Falta inspecciones de turismo, falta inspecciones de trabajo en los veranos, hay un aumento en la economía sumergida, hay un aumento en muchos casos, hay incremento en los contratos. Y lógicamente, si las administraciones, empezando por el gobierno central y por supuesto la comunidad autónoma, hiciera un esfuerzo, pero que todo el día hablan los medios de comunicación de la calidad, podría ser de que el sector turístico tuviera otra visión distinta a la que hoy tiene, ¿no? Yo espero que la autoridad se den cuenta que hay más voluntad política, teniendo en cuenta que la industria turística española es la que más ayuda aporta a este país para intentar nivelar lo que es la balanza de pago. Es una industria que genera mucho empleo, estamos hablando de un cerca de 1,5 millones de empleo directo, pero el turismo crea mucho más empleo indirecto. Según la OMT, la Organización Mundial del Turismo, por cada 100 empleo directo que genera el sector turístico, hay 140 indirectos. Por lo tanto, raya mucho en el sector de la economía de este país, porque influye en el sector de todos los servicios, hace locomotora del conjunto de los servicios, comercio, transporte, también la industria auxiliar, definitiva, todos los sectores de este país viven del sector turístico. Por lo tanto, es muy importante que se cuide, pero se cuide de una manera real, de una manera de propaganda, como hace este gobierno, y luego en la práctica se olvide. Y hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la próxima semana aquí, en Contigo Televisión.